Norte. No empezó el nuevo Cuscatlán. No empezó cuando en San Salvador nos pusieron miles de excusas para dejar las cosas como estaban. No empezó cuando me expulsaron de un partido en base en mentiras y engaños. No empezó cuando bloquearon la inscripción de nuestro partido Nuevas Ideas. Esta batalla no empezó cuando cancelaron el partido Cambio Democrático. No empezó cuando nos pusieron cada obstáculo para poder correr por la presidencia de la República. No empezó ahí. Esta batalla empezó cuando a un campesino le negaron su derecho a una vivienda digna. Esta batalla empezó antes, cuando a un agente de la PNC lo hicieron renunciar de su profesión y le acecharon las autoridades de su misma corporación solo por pedir dignidad para sus compañeros. Esta batalla empezó cuando un vendedor en Santa Tecla fue asesinado a sangre fría por solamente pedir su derecho a trabajar honradamente. Esta batalla empezó cuando una maestra de 65 años no se puede jubilar y le toca seguir trabajando porque le niegan el derecho a una pensión digna. Esta batalla empezó cuando una madre soltera, jefa de hogar, le toca trabajar sin descanso para darle a sus hijos todo eso que el Estado les ha negado. Atención en salud, educación en primera infancia, seguridad y una oportunidad básica para salir adelante. Esta batalla empezó cuando nuestros pescadores no pudieron vender sus productos a precios justos. Cuando nuestros agricultores no pudieron vender sus productos a precios justos para que se hicieran millonarios los mismos de siempre, vendiendo 8 veces y 10 veces más el producto que hace nuestro pueblo salvadoreño con su esfuerzo. Esta batalla empezó cuando a un enfermo con insuficiencia renal le niegan su derecho a una diálisis porque no hay un kit de $3 en el hospital. Esta batalla empezó cuando un joven tiene que ir a tocar incansablemente puertas y puertas buscando un empleo que nunca encuentra. Esta batalla empezó en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestra historia. Ahí empezó esta batalla. Esta batalla es por ustedes, por cada uno de ustedes, por cada uno de los 10 millones de salvadoreños que vivimos dentro y fuera de nuestro país. Es por cada uno de nosotros. Esta batalla No es por los mil municipios. Es por 262 municipios y los 3.5 millones de salvadoreños que viven fuera de nuestra frontera. Esta batalla es por cada salvadoreño que ha sido ignorado y abandonado por los gobiernos de turno. Por cada salvadoreño que le tocó migrar y dejar todo atrás. Esta batalla es por cada salvadoreño que quiere lo mejor para sus hijos. Por cada uno de nosotros que hoy estamos acá. El Salvador ha pasado incontables dificultades, dolores, obstáculos. Eso todo lo tenemos claro. Lo tenemos claro
porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido. Nuestro movimiento, de hecho, también ha sufrido dificultades y obstáculos. Pero les hemos demostrado en este año y medio, a los mismos de siempre, que con la ayuda de Dios, El Salvador y las nuevas ideas son invencibles. Los mismos de siempre pensaron que nuestro pueblo nunca iba a despertar. Intentaron decirnos incansablemente que hacer las cosas bien era imposible. El nuevo Cuscatlán nos dijeron, que era un municipio demasiado pequeño, demasiado pobre, abandonado y olvidado, y que por eso nunca saldría adelante. Nos dijeron que era imposible brindar desde la alcaldía salud de calidad las 24 horas del día. Nos dijeron que era imposible que todos nuestros jóvenes tuvieran el derecho a una educación superior de calidad. Nos dijeron que era imposible que un municipio tan pobre tuviera agua potable de manantial todos los días. Nos dijeron que era imposible que un municipio tan pobre tuviera infraestructura de primer mundo. En San Salvador nos dijeron que era imposible hacer una obra por día. Nos dijeron que era imposible iluminar cada rincón de la capital. Nos dijeron que era imposible tener nuestra propia orquesta sinfónica y nuestro propio ballet. Nos dijeron que era imposible tener un mercado que fuera limpio, moderno, seguro y que tuviera una biblioteca de primer mundo allá adentro. Nos dijeron que era imposible mejorar nuestras comunidades. Nos dijeron que era imposible revitalizar el corazón de nuestro centro histórico. ¿Y saben qué? Estaban equivocados. Ahora están intentando convencernos que es imposible tener un mejor país para cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Siguen equivocados. Hoy estamos aquí, en esta pequeña parte del revitalizado corazón del centro histórico, que es para cada uno de ustedes, que es una pequeña parte de nuestro patrimonio. Estar hoy aquí parados significa una sola cosa. Lo imposible en El Salvador es posible. Acá hay personas de todo el país. De Ahuachapán, de Sonsonate, de Santa Ana, de Chalatenango, de La Paz, de La Libertad, de San Salvador, de Cuscatlán, de Cabañas, de San Vicente, de Usulután, de San Miguel, de Morazán, de La Unión. Y también nos acompañan salvadoreños de nuestra diáspora. Nuestro país. Acá ya está deseado. Nuestro país está viviendo un momento histórico. Eso es algo irrefutable, eso es algo que ni siquiera los que nos adversan pueden negar.
nuestro país está viviendo un momento histórico. Cada uno de ustedes, cada salvadoreño, con cada voto el próximo domingo 3 de febrero, todos juntos haremos historia. Cada uno de ustedes hará historia el próximo 3 de febrero. Pero cada uno de ustedes, individualmente, será parte de la historia. Ese día no solo será importante en nuestras vidas, sino que será importante en la historia de nuestro país. El 3 de febrero acabaremos con el bipartidismo. Ese día, el 3 de febrero, dejaremos atrás la posguerra de una vez por todas. Ese día, los mismos de siempre, los que no quieren que pasemos esa página de la posguerra, los que viven del pasado, los que se alimentan de nuestra pobreza, los que se enriquecen de la falta de medicamentos en los hospitales, los que se lucran de las pensiones de hambre, ese día oirán el clamor de todo el pueblo salvadoreño que les dice ¡nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Las nuevas generaciones que vendrán después de nosotros, cuando nosotros ya no estemos aquí, recordarán este día y recordarán el 3 de febrero como el día en que iniciamos la reconstrucción de El Salvador, el día en que sacamos a los corruptos del poder, ese día que está tan cerca para nosotros, a una semana, ese día quedará por siempre grabado en la historia de nuestro país. Pero lograr la victoria en este momento histórico no se puede dar por hecho. En primera vuelta, si queremos ganar en primera vuelta, esta victoria no la podemos dar por hecha. No podemos confiarnos, no podemos detenernos, porque la historia de un país no cambia de manera automática. El 3 de febrero, la historia de El Salvador cambiará, solo y solo si cada uno de nosotros salimos a votar. No nos confiemos. Porque la historia de nuestro país cambiará solo si cada uno de nosotros llevamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, llevamos a nuestros familiares a votar el 3 de febrero. La historia de nuestro país cambiará solo si cada uno de nosotros conseguimos todos los votos posibles para ganar en primera vuelta. En primera vuelta, que significa por definición
que todos los demás partidos juntos, unidos, obtengan menos que nosotros solos. Por eso, ese día, el 3 de febrero, salgamos temprano a votar. Es una responsabilidad colectiva, sí, pero también es una responsabilidad individual. Cada uno de ustedes debe movilizar a cada persona que pueda y llevarla a los centros de votación. Cada uno de ustedes debe defender cada voto. Defendamos la voluntad soberana de todo este pueblo. Defendamos nuestro derecho a elegir libremente en las urnas. Defendamos nuestra democracia. Defendamos a nuestras familias. Defendamos a El Salvador. No permitiremos, para los que lo están pensando, los que están pensando en fraude, no permitiremos que se nos robe nuestra victoria. Lo haremos por cada uno de nosotros mismos. Lo haremos por nuestros ancianos. Lo haremos por nuestros niños. Lo haremos por cada salvadoreño que está incluso fuera de nuestras fronteras y que está viendo con esperanza estas elecciones, para que al fin las cosas en nuestro país cambien. A nuestros hermanos en el exterior se les impidió prácticamente ejercer su derecho al voto. Pues nosotros vamos a votar por ellos. Porque el sueño de ellos es también el sueño de nosotros. El futuro que todos queremos para nuestro país. Dios nos ha dado una oportunidad única. Hace apenas 2 años, nadie hubiera creído que se podía ganar la presidencia sin correr por uno de los 2 partidos viejos. Y aquí estamos, a 8 días de lograr lo que hasta hace poco se consideraba imposible. Dios nos ha dado esta oportunidad única. No podemos desaprovecharla. En cada persona que nos apoya, en cada joven que ha trabajado incansablemente en esta campaña, en cada defensor del voto, en cada adulto mayor que a pesar de la costumbre decidió abrazar los nuevos tiempos, en cada mujer, en cada activista, en cada voluntario, en cada uno de ellos vemos la esperanza. Una esperanza acérrima que nos dice que un país más justo para todos es posible. Esa esperanza que nos impulsa cada uno de nosotros ahora. Esa es la misma esperanza que nos dará la victoria el 3 de febrero. En primera vuelta. Los mismos de siempre pensaron que sería fácil engañar siempre a los salvadoreños. Siempre lo han hecho así. Sus armas son el miedo y la ignorancia. A eso le apuesta, al miedo y a la ignorancia. Pero se equivocaron. Pensaron que su campaña de miedo evitaría que este movimiento llegara a este punto. Pensaron que con su campaña sucia iban a engañar a nuestro pueblo. Pero se equivocaron. Nunca se imaginaron que esa cultura del miedo en la que tuvieron durante años ya no les iba a funcionar. Nunca se imaginaron que un día su campaña sucia ya no les serviría nada más que para que se ganaran el repudio del pueblo
salvadoreño. Con su campaña sucia se ganaron el repudio y el rechazo del pueblo salvadoreño. Hasta se atrevieron a jugar, hasta se atrevieron a jugar con el nombre de Dios. Y con el nombre de Dios no se juega. Ahí ustedes mismos sellaron el resultado de esta elección. Su campaña sucia los terminó de sepultar. Nunca se imaginaron que con todo su dinero y poder ya no iban a poder doblegar nuestra voluntad. Nuestro pueblo, que es un pueblo valiente, ya decidió. Ya decidió. Decidió romper los paradigmas. Decidió decirles nunca más. Su tiempo se acabó. Se acabó el robo del dinero del pueblo. Se acabó el abandono de los hospitales y de las escuelas. Se acabó el lujo desmedido de los funcionarios públicos. Se acabó la corrupción. Se acabó el tiempo de los que están predicando justicia social y lo que hacen es encubrir delincuentes en Nicaragua. Se acabó el tiempo de los que prometen trabajo para todos, pero en realidad nos quieren sumidos en la pobreza como nos tuvieron durante 30 años. Nunca más. Nunca más. Y aunque devuelvan lo robado, señores, nunca más. No estamos solos. Acá hay familias enteras, vecinos de comunidades completas, amigos desde la infancia. Hay gente que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Acá nos hemos reunido gente de diferentes lugares, de oriente, de occidente, de la zona central, de la zona paracentral, de la diáspora de nuestro país, de los mismos municipios. Pero a todos, seamos del lugar que seamos del municipio que seamos del departamento que seamos, nos une una cosa: la esperanza. Por cada uno de ustedes. ¿Dónde está Gabriel? Por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes, el que Gabriela y yo estamos aquí. Vean el rostro del que tienen a su derecha. Todos, vean el rostro del que tienen a su derecha. Vean el rostro del que tienen a su derecha. Vean el rostro de la persona que tienen a su izquierda. Ambos salvadoreños igual que ustedes, igual que todos los que estamos acá. Reconozcan esos rostros, porque todos somos hermanos. Somos hermanos salvadoreños, dispuestos a recorrer un nuevo camino. Dispuestos a trabajar por una sociedad más justa. Dispuestos a trabajar porque la niñez y la juventud de nuestro país tengan las mejores oportunidades. Dispuestos a dejar atrás una historia donde siempre nos tuvieron oprimidos. Vean el rostro de sus familiares, vean el rostro de sus hijos, de sus vecinos, de sus amigos. Es por ellos que hacemos esto. Es por ellos, por los que amamos, que no les vamos a fallar el 3 de febrero cuando ganemos las elecciones en primera vuelta. Vamos a salir a votar.
vamos a salir a movilizar todas las personas que podamos. Vamos a vigilar, cuidar y defender cada voto en todo nuestro país. Quedan 8 días para ganar esta batalla. Quedan 8 días para materializar este sueño. Quedan 8 días para iniciar un nuevo camino. Quedan 8 días para dejar atrás las tristezas de nuestro pasado. Quedan 8 días. 8 para que estemos celebrando el gane. 7 para que inicie la jornada electoral. Quedan 8 días para romper los paradigmas que nos impusieron. Quedan 8 días para empezar a construir nuestro nuevo futuro. Quedan 8 días para volver a estar orgullosos de nuestro país. Quedan 8 días para vencer por siempre el pasado. Quedan 8 días para que juntos hagamos historia. Ahora quiero hacer un llamado. Ahora quiero hacer un llamado a todos los defensores del voto. Vamos. Vamos a hacer un juramento todos. Levanten la mano que quieran. Levanten la mano. Todos. El juramento. Juramos votar el 3 de febrero. Juramos movilizar a todo quien podamos llevar a las urnas el 3 de febrero. Juramos no dejar ningún voto atrás. Juramos defender cada voto, porque de él depende el futuro de nuestro país. Juramos vencer las trampas, las triquiñuelas y los fraudes de los mismos de siempre. Juramos estar pendientes toda la jornada electoral para defender la victoria del pueblo salvadoreño en las urnas. En primera vuelta. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador. Que Dios bendiga a uno y cada uno de los salvadoreños. Los que estamos acá, los que están fuera, los que nos ven a través de otros medios, los que están por venir, a todos los salvadoreños. Que Dios bendiga a uno y cada uno de los 10 millones de salvadoreños. Y que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador. Muchas gracias.